buenos días. Bienvenidos a nuestra conferencia corporativa anual en Diviso. Queremos agradecer muy en especial a todo nuestro público que nos está observando y recibiendo en sus hogares. Doble razón para agradecerles. Estas circunstancias nos han permitido pensar cómo podemos interactuar con ustedes y poder llegar de una manera más cercana. Esperamos cumplir con ese propósito. Antes de nuestra conferencia central, quisiéramos alcanzarles algunas novedades que hemos trabajado para ustedes durante este año. Adelante. Diviso es un grupo financiero que opera en el mercado de capitales y en el mercado financiero. Nuestras empresas, supervisadas y reguladas por la SBS y SMB, han logrado un engranaje estratégico para ser la puerta de entrada al mundo de las altas finanzas. Con nuestro portafolio integral de productos y servicios, nuestros clientes acceden tanto a alternativas de inversión como a soluciones de financiamiento. Es decir, pueden rentabilizar tanto su patrimonio personal como el de su empresa. Con depósitos a plazo fijo, fondos mutuos y otros activos de renta fija y variable. Y por otro lado, pueden acceder a préstamos, descuentos de facturas o emisiones de deuda según lo permitan las condiciones y estructura de su empresa. Nuestra misión es facilitar el acceso a las altas finanzas para los emprendedores consolidados y peruanos exitosos. Aquellos que de manera silenciosa pero tenaz siguen llevando adelante nuestro querido país y por los cuales las empresas Diviso no se detienen y siguen buscando nuevas maneras de acompañar su crecimiento. Por ello, en esta oportunidad, con mucho entusiasmo, les presentamos más facilidades para sus operaciones con nosotros. Ahora nuestros clientes de Credinca tienen el control de sus cuentas en sus celulares con la nueva app Credinca en línea. Descárgala hoy mismo. Ahora, nuestros fondos mutuos, los más rentables en su categoría, cuentan con un módulo de transacciones en línea. Suscríbelos y rescátalos con mucha facilidad. Asimismo, para aquellos clientes con excedentes superiores a los 100.000 soles, nuestro servicio de administración de patrimonio ya está disponible, pues con Diviso, las altas finanzas dejaron de ser para pocos. Diviso, altas finanzas para todos. Como ven, a pesar de la distancia, no nos hemos detenido. Siempre estamos tratando de innovar y de crear productos que estén a la altura de sus necesidades. Quiero aprovechar otra vez para agradecer todos los buenos comentarios que nos están dando por las redes. Muchas gracias. Y para contarles un poco más de otras novedades que hemos trabajado este año, quisiera invitar a nuestro administrador en Trujillo, en el Distrito del Porvenir, para que nos cuente cuáles son las novedades que nos trae. Adelante, Luis. Yo, Fernando, muy buenos días. Hola. Aquí trabajando con el grupo de asesores comerciales, muy contentos con este nuevo modelo de proyecto Oficina Sin Cemento, donde el cliente no tiene que ir a agencia a desembolsar. Justo estoy con una cliente que... la señora Mayra Jave, que ha desembolsado, para que le cuente su experiencia. Señora Mayra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué nos puede contar sobre la experiencia con nosotros, con Financiera Credinca? Bueno, yo a manera personal me siento muy contenta, gustosa por esta nueva idea que han tenido, ¿no? Credinca, de facilitarnos a nosotros los vendedores, facilitarnos una manera más práctica, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, no puedo ir a la agencia y, bueno, me han dado esa facilidad, ¿no? De depositar a mi cuenta y ya yo, al momento que yo pueda, tengo tiempo, ya he ido a desembolsarlo y ya para poder utilizar el dinero. Muy gustosa con esta idea que han tenido. Muchas gracias, señorito. Señor Fernando, eso es lo que le queríamos contar y justo ahorita tenemos otra verificación, así que lo dejamos. Hasta luego, cuídese. Hasta luego, Julio. Qué gratificante todas esas historias que nos traen desde Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. Es muy importante para nosotros poder crear productos que puedan ir al punto de encuentro de nuestros clientes, que no sea necesario desplazarse y que podamos solucionarle todas sus necesidades allí donde está, en su puesto de trabajo.
en la chacra, en su comercio. Hay que, qué vibrante todo esto que estamos tratando de llevar al mercado. Tenemos otra historia para ustedes. Quiero invitar a Zenón desde 4.800 metros sobre el nivel del mar. Sí, desde Macusani, en donde el cóndor vuela sin chalina. Adelante, Zenón. Fernando, muy buenos días. Les saludamos de la gran agencia Macusani. Estamos ubicados a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar y estamos muy contentos y felices de haber realizado la primera operación con cero papel de nuestra cliente, la señora ID, quien está ubicado su actividad a más de 2 horas de distancia en nuestra agencia principal. Ella está muy contenta y feliz porque sin la necesidad de haber venido hasta nuestra agencia ha podido realizar su desembolso en el mismo lugar donde ella vive, con las facilidades que nosotros le hemos dado, y está de verdad muy contenta y muy feliz, y va a compartir este mensaje no solamente a los familiares, sino también a los vecinos y a las personas que ella frecuenta, y está contenta, y sé que este es el primer paso que damos, y vamos por mucho más clientes, porque juntos podemos más. Efectivamente, Zenón, juntos podemos más. Este trabajo de llevar las altas finanzas para todos a nivel nacional y en los sitios más alejados es lo que nos motiva y nos llena de energía para seguir adelante. Como les adelantaba en un principio, queremos presentarles un expositor mundial, de talla mundial. Siempre hemos tratado de llevarle lo mejor a ustedes con un experto en economía. ¿Qué mejor que nuestro presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Julio Velarde, a quien le damos la bienvenida? Muy buenos días, Julio. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Es un placer estar con ustedes. Gracias, Julio. Como ves, en Diviso no nos detenemos. A pesar de las circunstancias de un año excepcional, tanto a nivel global como a nivel interno, siempre hay cosas por mejorar. Sin embargo, nuestra organización y nuestras empresas no se detienen. Para llegar hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar, en ese Perú profundo en donde más nos necesitan, nosotros estamos comprometidos con llevar las altas finanzas para todos. Así que bienvenido, Julio. Te escuchamos. Muchas gracias, muy amable. Espero no aburrirles mucho. Voy a hablar un poco de las proyecciones que tenemos y un poco lo que ha venido pasando hasta ahora. Más bien para preguntas, reservaré de repente algún comentario, algo más preciso que requiriera. Voy a comenzar con la proyección de crecimiento y primero mostrar las cifras. La siguiente, por favor. La siguiente. Las cifras del Fondo Monetario, que no son las que tenemos nosotros. Como tal vez algunos de ustedes sepan, la semana pasada se ha realizado la reunión anual del Fondo Monetario y el Banco Mundial y presentaron sus proyecciones más actualizadas. A Perú le pone una caída de 13.9, que nos parece exagerada. Nuestra proyección de 12.7, incluso con un sesgo que tal vez se corrija una caída algo menor, ligeramente menor. Argentina le ponen 11.8, si bien Argentina está haciendo los méritos para alcanzarnos, ya pasó el millón de casos en este momento, ayer pasó el millón de casos de coronavirus. Y hay varios países, incluso en Europa, que han caído de dos dígitos. España, que no está puesto ahí, pero el Fondo Monetario está proyectando una caída de 12.8, que puede ser incluso mayor la que terminemos teniendo nosotros. Italia, casi dos dígitos, lo mismo Reino Unido y Francia. O sea, es algo que está golpeando a todo el mundo. Es cierto que China probablemente es una de las pocas economías que crezca, tal vez incluso algo más de lo que pone el fondo allí, dado las cifras que ha mostrado de crecimiento este tercer trimestre que ha publicado ahora, esta semana precisamente, ayer, y que puede llevar el crecimiento a ser ligeramente mayor que ese 1.8% que ha puesto. Realmente Taiwán crezca un poco más también de 0.2, 0.3, y Vietnam, pero son pocas las economías realmente que van a tener crecimiento positivo. El mundo va a tener una contracción relativamente importante, inclusive con el aumento de casos en Europa. Estas proyecciones para la eurozona pueden ser algo peor. Si pasamos a la siguiente,
Ahora, ¿qué explica esta caída del Perú particularmente? Diría que el confinamiento tan severo que hemos tenido. En el siguiente gráfico mostraremos cómo ha sido para otros países de la región. Han sido medidas sanitarias más que política económica lo que ha determinado este comportamiento. El país que se nos aproxima en cuanto a contracción, el segundo trimestre fue India. Y India, el primer ministro Modi, decretó el confinamiento bastante estricto, similar al peruano, con un aviso de solo 4 horas. En el caso de Perú, al menos fue 24 horas antes. Y hace una contracción. Tal vez el Perú creo que exagera algo, pero de todas maneras la contracción ha sido dramática. Por la forma en que medimos el Producto Bruto Interno, Richard sabe mucho de eso. Richard incluso comenzó trabajando en bancos desde los 60, trabajando cuentas nacionales. En gran parte de la producción asumimos que el sector informal crece al ritmo del formal. En manufactura, solo en químicos y en molinería, lo vemos por insumos. El resto siempre hemos asumido que el informal crece con el formal. Y las encuestas se hacen en las empresas formales. E incluso algunos problemas de recolección de datos que podemos comentar luego, con una caída dramática de agricultura por caída en la cosecha de papa, que no se refleja en precios. O sea, hay varios problemas con los datos, pero aún así estamos cayendo fuertemente. Continuemos, por favor. Continuemos. Me refería a esto precisamente. En todos los países se han dictado medidas de confinamiento, pero una más sensación en Perú. Argentina, pongamos, que tiene medidas de confinamiento muy severa, construcción pública ha seguido en todo momento, incluso construcción privada, si no eran más de 10 trabajadores. En todos ellos se permitió comercio electrónico, en todos ellos se permitió que los restaurantes, la mayor parte de ellos se permitió que los restaurantes operaran con recovery delivery, que estuvieron cerrados. Estas aplicaciones que ustedes conocen de Rappi, Globo y otras, en todos los países donde estaban siguieron funcionando, acá también se prohibieron. O sea, fue un confinamiento bastante más severo. Tal vez a lo que ilustre esto, a pesar de la caída de España, España va a caer mucho porque el turismo, que pesa mucho en su economía, se ha visto severamente afectado. Pero para ilustrarlo simplemente, España dicta su medida de confinamiento el 14 de marzo, Perú el 15 de marzo. En España se dice qué cosas tienen que cerrarse. En Perú se dice qué cosas pueden abrirse, que es una diferencia sustancial. Es decir, en Perú se pusieron la que ABC puede abrir, las demás tienen que estar cerradas. En España se puso las que es ABC tienen que cerrar, las demás pueden abrir. Lo que significa realmente una diferencia enorme en cuanto al rubro de actividades que podían seguir funcionando. Pero continuemos, eso ya pasó, se ha notado el desempleo. Lo malo es que este confinamiento tan severo, que ahora ya no se repite, no se recomienda, los confinamientos son más selectivos o más actividades como estamos viendo ahora en Europa, va a llevar a que mucha gente perderá su empleo, a que muchas empresas, miles de empresas, decenas de miles van a quebrar, ya sea porque estén en sectores que han sido más golpeados, sectores servicios, porque no tenga capital de trabajo para resistir una cuarentena tan larga, etcétera, ¿no? Y son cicatrices que van a tomar tiempo en sanarse. Estas heridas son profundas y las cicatrices van a tardar tiempo en efectivamente se reparen. Pero aún así, en este siglo la performance en Perú ha sido bastante buena. En lo que es el siglo, hasta 2019, crecíamos 4,9%, que es el doble de lo que crecía la región. Y estoy poniendo acá de los 7 países más grandes, no pongo a Venezuela, porque como ustedes saben, tiene un declive casi continuo. Y esperamos recuperar, incluso con la recuperación, la caída de este año, la recuperación del próximo, esperamos que a fin del próximo año, incluso haber crecido este siglo más que el resto de países. Ahora, esta recuperación se debe en gran medida a nuestras fortalezas macro, pero a lo que tenemos que hacer, que todavía vamos a discutirlo luego. Perdón, continuemos, por favor. Hemos tenido una caída dramática el segundo trimestre y una recuperación casi en nube el tercer trimestre.
Pues una recuperación incompleta. Como ustedes pueden ver ahí, todavía en esta proyección, que es la oficial que tenemos hasta ahora, el producto estaría siendo 11% inferior al año pasado, el tercer trimestre, una recuperación rápida frente al segundo, y a partir de ahí la recuperación sería más paulatina. Las cifras que tenemos hasta ahora, de julio a agosto, ya el tercer trimestre, pueden hacernos pensar que la caída puede ser algo menor, en vez de 11%, como tenemos ahí, tal vez sea 10 y pico. Pero aún así, la caída es profunda y la recuperación va a ser lenta. Recién esperamos recuperar el nivel prepandemia alrededor del segundo trimestre del año 2022. Y va a depender mucho realmente de qué pase con la política monetaria, qué pase con lo fiscal. En todas estas proyecciones estamos asumiendo que hay una vacuna que comienza a darse entre el segundo y tercer trimestre. Es una vacuna que es eficaz. Si no fuera así, el escenario puede ser un poco más negativo. O si fuera, si anticipara esta vacuna, podría ser algo mejor. Lo mismo estamos asumiendo que, la crisis, que no hay una crisis política muy grave o que afecte la economía, en todo caso, en lo que queda este periodo. Por último, estamos asumiendo que el gobierno que asuma no va a ser tan diferente a los gobiernos anteriores, al promedio de ellos, en todo caso. No va a ser un gobierno, si fue un gobierno muy bueno, pues que se recupere más la confianza de invertir, que siento sea lo mayor. Si es un gobierno peor, más populista, puede más bien que el crecimiento sea lo más bajo en la recuperación a partir de julio de 2021. Continuemos, por favor. Ahí he puesto simplemente separado el primario y el no primario. Esperamos una recuperación muy rápida del producto primario, particularmente de la minería. No hay razón para que la minería no se recupere a nivel de prepandemia. Este año estamos esperando que caiga la minería metálica al 12,5%. El primer semestre cayó 22,1%. Por efecto de la cuarentena en unos sectores, por contagios en otras minas, esperamos que esto se recupere fuertemente el próximo año. El no primario, más bien, esperamos que caiga 14,4% este año, o sea, manufactura, construcción, servicios, y se recupere solo parcialmente el próximo. Hay que recordar que las actividades en que hay mucho contacto humano como servicios no solo han sido golpeadas fuertemente este año, van a seguir golpeadas el próximo año, inclusive, tal vez, incluso con vacuna, va a haber cierta cautela del gasto, y no solo cautela del gasto, hay que recordar que el desempleo, la quiebra de empresas, etcétera, ha afectado realmente los ingresos en muchos sectores y en consecuencia afectar los ingresos también la demanda que puede tener estos sectores sobre otros bienes. Pero la recuperación no va a ser la crisis masivas que hemos tenido en los 80s o 90s, pero va a tardar, sí, al menos 2 años casi. Recién en 2022, con suerte, estaremos en los niveles prepandemia. Hice referencia a las crisis anteriores porque ahí tomó mucho más tiempo. Y lo está recordando ahora que tuve que ir a la Comisión de Economía esta semana, la semana pasada, para tratar de explicarles cómo no se puede jugar con los equilibrios macro y las políticas prudentes macroeconómicas que hemos tenido hasta ahora. Y recordar las caídas y el tiempo que ha tomado recuperarlo. Usé un año, puede haber usado otro año, 7.5. Pero usé el 6.7, que fue el punto más alto. El 6.7, a fin de 6.7, se evalúa la moneda. Lo hice porque fue con Belagún, de la banca mayoritaria del Congreso, en la populista. Y hice recordar la frase que dijo Belagún de funcionar el Banco Central, el 6.7, después de la evaluación. No sé si Richard estuvo en esa reunión. Le comenzó a explicar que dejaron un techo un poco más amplio para la evaluación del tipo de cambio, y Belaunde, con su olfato político, respondió: no vale de techo, hábleme de piso, porque me hundo. Y su gobierno subió, hubo el golpe al año siguiente. Bueno, lo que iba es, el nivel per cápita 6-7 recién lo recuperamos en el 2003, 36 años después. Esto no es nada semejante. Esta recuperación va a ser en 2 años. Y en per cápita 3 años, no va a ser los periodos anteriores, las crisis anteriores que hemos tenido. Continuemos, por favor.
La inversión privada tiene una fuerte caída este año, casi 30%. Estamos poniendo 28,5%. Esperamos que crezca 20% el próximo año. Pero incluso con este creciendo el 20% el próximo año, todavía estaría como 15% por debajo del nivel de 2019. O sea, una recuperación fuerte, pero de un nivel bastante bajo. Si la caída hubiera sido 30%, sería 20% de 70%, sería 84%, 16% menos que en 2019, ¿no? Y la inversión minera va a contraerse algo menos este año que la inversión no minera. Esperábamos inicialmente, antes de la pandemia, que la inversión minera creciera porque ya México y otras minas. Estamos esperando una caída. Continuemos, por favor. La inversión pública ha tenido una caída severa el primer semestre, 39,2%, y el segundo semestre también, dado el comportamiento observado en el tercer trimestre, esperamos tener una caída. Y una recuperación de 6,7%, cayendo del año casi 20%, y el próximo año creciendo 11%. Repito lo que mencioné antes, en otros países la construcción pública particularmente, fuera de las ciudades, siguió, la inversión pública se mantuvo. Acá más bien se paralizó y eso ha tenido consecuencias en cuanto al crecimiento. Pero bueno, las señales son ya de recuperación y ahí creo, quiero ser más explícito, transmitir ese pesimismo. Si vemos a varios indicadores, ya vemos una rápida recuperación. La electricidad que cayó en agosto, en abril 30%, en mayo 25%, ya caía en septiembre solo 1,9% y en octubre está cayendo 0,1%. Inclusive había días en octubre que superó los mismos días de octubre del año pasado. El consumo de cemento, que cayó casi 99% en abril, 85% en mayo, 75% en mayo, perdón, ha crecido en agosto 1,3%, en septiembre 7,1%. La emisión de comprobantes electrónicos, que cayó 49% en abril, frente a abril del año pasado, 42% en mayo, creció hoy en agosto 0,6% y en septiembre 2,9%. Acá hay un problema de mayor incorporación de empresas, pero de todas maneras la tendencia es claramente positiva, que era lo que quería indicar. Y lo mismo en otros indicadores, la siguiente, por favor. El IGB, que había caído 45% en mayo, 41% en junio, está cayendo ya solo 4,9% en septiembre y 4% en octubre. Y la inversión pública. La inversión pública es fundamental en cuanto al crecimiento. Vamos a ver en un momento lo que se ha hecho en política monetaria. Por la política monetaria, sin apoyo de política fiscal, toma mucho tiempo en tener efecto. La inversión pública se contrajo 75% en mayo, 74% en junio. Venía mostrando ya mejoras. En julio solo se contrajo 23%, en agosto 24%, en septiembre 3,3%. Y en octubre estamos esperando que crezca 6,1%. El MEF incluso tiene una proyección de crecimiento a lo mayor. O sea, ya vamos a tener el apoyo de la inversión pública también para la reactivación a partir de este mes. Y eso es fundamental. En los estudios que ha hecho el Banco Central, el impacto sobre el producto de la inversión pública es 50% mayor que el de transferencia, que el de gasto corriente, que el de aumento de sueldos o transferencias a personas. Incluso la semana pasada, precisamente esta reunión del Fondo Monetario Internacional, salió la publicación que sacan siempre, el Monitor Fiscal, que recomienda la expansión y la inversión pública en todos los niveles, pero sacando un multiplicador en estas condiciones en que el producto ha caído tanto, que la brecha producto es tan amplia, incluso de 2,7 veces. O sea, probablemente uno de los componentes que más ayudaría a la recuperación en el corto plazo, en momentos en que la demanda privada está resentida en la inversión pública. Y esperamos que esta recuperación continúe, porque si no, sencillamente la política monetaria expansiva que tenemos demora mucho tiempo en tener resultados, como dije antes. Continuemos. Las exportaciones no tradicionales también se vienen recuperando, cayeron fuertemente, más de 40% en abril, casi 30% en mayo, y ya en agosto creció 9,3%, en septiembre 7%. Continuemos.
Y la balanza comercial, la gente me pregunta sobre el tipo de cambio, etcétera. La mayor parte de la gente está esperando. Nosotros hacemos proyecciones. O los bancos de inversión en general y los bancos locales están esperando que el tipo de cambio sea menor a fin de próximo año que es ahora. Los bancos de inversión piensan que el dólar se va a debilitar frente a las monedas fuertes, pero incluso emergentes, con fundamentos fuertes, como es el caso peruano. Pero obviamente es difícil saberlo. Pero en cuanto a superávit comercial, este año vamos a tener casi 7.400 millones y el próximo año casi 10.000 millones de dólares, que va a ser el mayor superávit comercial que hemos tenido en la historia. En gran medida porque las importaciones no se recuperan plenamente. Continúe, por favor. Hemos acumulado reservas bastante importantes. No hemos vendido prácticamente nada. Vendimos 12 millones de dólares, creo, en este año. Tenemos casi 74 mil millones de dólares de reservas. Probablemente incluso hoy día esté más cerca de 75 en este momento. Y además pedimos una línea de crédito flexible del fondo. Una cosa que dan solo a países con fundamentos muy fuertes y que no pone ninguna condicionalidad de 11 mil millones. Podemos pedir 9 mil millones más si fuera necesario. Estamos con una posición sumamente fuerte para frenar cualquier ataque sobre la moneda. Para ilustrarlo simplemente, lo que tenemos hasta ahora es casi 7 veces la deuda de corto plazo. O sea, estamos realmente con Tailandia, Rusia y Filipinas entre los países con más fortalezas para enfrentar realmente un corte en el financiamiento externo que pudiera haber la economía. Continuemos. El tipo de cambio en lo que va del año se ha depreciado, pero se ha depreciado bastante menos que el resto de la región. El tipo de cambio, como pueden ver ustedes en el gráfico, se ha depreciado Perú 8,1, pero Brasil se ha depreciado casi 40%, Colombia 17%, México 12,5% y Chile 6,7%. Ahora estoy hablando de este año. Brasil es por temor a su situación fiscal, podemos verlo en un momento también, pero lo que quisiera señalar en lo que va del siglo, en lo que va del siglo el sol ha sido una moneda sumamente estable. En lo que va del siglo, o sea, desde 2000, el sol ha mostrado una depreciación de 2%. El real brasileño se ha depreciado 170%, el peso mexicano 120%, el peso colombiano 70%, el peso chileno 40%. O sea, es una moneda bastante estable y una moneda bastante fuerte dentro de las monedas emergentes. No pongo Argentina. Argentina hay que recordar que era un peso igual a un dólar al comienzo de este siglo. Y ahorita, en este momento, el tipo de cambio oficial está en 70 y tantos y el tipo de cambio de mercado libre está casi en 180 veces, 180 pesos por dólar, ¿no? Y Venezuela ni hablar. Continuemos, voy a hablar de la situación fiscal, si pone el gráfico. Estamos esperando un déficit de 9,2% este año. Es un poco menor de que espera el gobierno. Pues el déficit fiscal se origina básicamente en una contracción una caída de los impuestos. Los ingresos del gobierno están cayendo casi 20% y esperamos que se recupere 24% el próximo. Hemos visto cómo el IGB, que había caído fuertemente, ya tiene caídas bastante menores.
¿Se me escucha, perdón, no? Sí, sí. Perfecto. La presentación me ha ido a la radio, pero bueno, puedo seguir hablando. Los gastos corrientes más bien a crecer fuerte este año, pero esperamos que caiga en el próximo año. Gastos corrientes son sueldos, compra de bienes y servicios, transferencias, etc. ¿Por qué cae el próximo año? Porque ya no va a haber necesidad de estos bonos que se han venido dando. El gasto debido al COVID de salud también va a ser menor. Y más bien lo que esperamos que se recupere frente a la caída de casi 19% que vimos en inversión pública, sería inversión pública que sería. Y esperamos un déficit de 5.1% el próximo año. Tal vez con bueno, el próximo gráfico de los bonos, no se ve la presentación, yo no la veo. Sí. Pero puedo seguir hablando, Bruno. En un momento regresamos con Julio hasta que la señal pueda regresar, pero como podemos ver, buena parte de las preguntas que nos hace nuestro público tiene que ver con el tipo de cambio, y creo que Julio ha mencionado que es muy difícil de poder hacer una proyección. Sin embargo, la tendencia hacia finales del 2021 será menor que el cierre de este año, lo cual ya es un indicador de tranquilidad para muchos agentes del mercado que ven un exceso de volatilidad. Adelante, por favor, Julio. Gracias. Sí, estamos viendo rendimiento de bonos, abre la parte fiscal. Pueden ver ahí cómo Brasil está un poco elevando su rendimiento de bonos frente al resto de la región. Y no quiero criticar a Brasil, incluso la respuesta fiscal ha sido bastante fuerte. El problema es que su punto de partida era débil. Brasil tenía un poco más de 80% de la deuda sobre el producto. El Fondo Monetario está esperando que terminado esto, digamos, en 3 años, esté casi en 140% del producto. Perú, incluso si uno ve 4 años hacia adelante, pasa de menos de 27 a 38% del producto. Perú, dentro de los países de la región, sería el que tendría, después de este episodio, en principio, menor deuda sobre el producto frente a los otros países, que van a tener un aumento de su deuda bastante mayor, lo que es algo positivo. Pero vean los mercados, y ahí fue la actuación del Banco Central Norteamericano principalmente. Estamos en este momento pagando 0.6, casi 0.7 menos por los bonos a 10 años, lo que pagamos a fin del año pasado. Y eso pasa en casi toda la región. Sencillamente el pánico que hubo a la segunda quincena de marzo y comienzos de abril se ha disipado gracias a la inyección masiva de liquidez que hizo el Banco Central Norteamericano, gracias a los swaps que hizo con muchos bancos centrales. Desgraciadamente Perú no está entre ellos porque somos demasiado pequeños para ellos. Solo 4 emergentes están dentro de esa lista, y sí, casi todos los desarrollados. Pero bueno, continuó. La confianza todavía en el manejo macroeconómico del país es bastante fuerte, y por eso podemos ver que fuera de este periodo de pánico en que toda la gente trató de vender sus acciones, sus bonos, para refugiarse en el dólar y en los bonos del Tesoro americano, que fue en marzo y abril, hemos tenido ingreso positivo de capitales en los bonos en soles durante todos estos meses. Y ojalá que esto continúe. Creo que el Congreso también, en alguna medida, debe ser consciente que casi el 54% del financiamiento. Como podemos ver, también en estos gráficos que Julio nos mostraba, la confianza en nuestro país es bastante buena. A pesar de las circunstancias, uno puede mirar los gráficos de nuestra deuda y cómo el mundo nos califica. El Perú está en muy buena posición.
Así es que creo que el buen manejo del Banco Central de Reserva es un sello de garantía para la economía en nuestro país, y los agentes económicos seguramente vamos a estar atentos a las medidas que pueda brindar. Por favor, continúa, Julio. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, continuemos con la... Creo que pasemos a la política monetaria para poder... lo importante es que tiene confianza en comprar bonos a 40 años, en soles, a tasas bajas, lo que significa que hay confianza en que el manejo macroeconómico va a ser prudente. No, continúa, por favor. El Banco Central ha sido bastante agresivo y va a pasar de frente a la tasa de interés. Tan pronto se anunció el confinamiento, bajamos la tasa de interés 1%. Cuando se prolonga, a los 15 días, cuando se prolongue el confinamiento, la bajamos a 0.25%, la tasa más baja que hayamos tenido en nuestra historia y la más baja en mercados emergentes. Meses después, ya Polonia y República Checa, nos igualaron República Checa 0.25%, igual que nosotros, y Polonia con 0.1%. Como tienen unos países como Reino Unido también, etcétera. Pero bueno, la tasa de interés se compara realmente con Estados Unidos o Canadá. Es decir, con países que todavía tienen una moneda que es de reserva. El sol no es una moneda reserva. O sea, hemos sido bastante agresivos. Y felizmente que lo hemos hecho sin consecuencia porque hay confianza. Esa confianza es la que podría disiparse si no tenemos este manejo adecuado. Continuemos, por favor. No solo hemos bajado fuertemente la tasa de interés, sino que hemos incrementado liquidez masivamente a través de varios programas. Acá la comparo con Estados Unidos. Realmente seguimos un poco más de 80 países, de los que tienen un manejo prudente. Perú es el que ha tenido mayor crecimiento en liquidez junto a Estados Unidos. Perú casi 26%, Estados Unidos 23%. Para comparar, Chile crece 7.9%. U otros países realmente, como China, crecen 16.4%. Continúa, por favor. Y lo mismo en crédito. En crédito, junto a China, somos los países que más crecemos. En el caso de crédito, que siente la lámina, por favor. Como ve nuestro público, es impresionante el nivel de liquidez, no solamente que hay en nuestro país, sino en el mundo entero. Es así que nosotros desde Credinca y lo que vemos también en el sistema financiero peruano y específicamente en el sistema microfinanciero es de que el nivel de liquidez es muy adecuada. Creo que con todas las medidas que ha dado no solamente el Banco Central, sino también el Ministerio de Economía y Finanzas, se ve cierta mucha estabilidad. Por favor, adelante, Julio. Sí, uno de los programas ha sido crédito reactiva, que se ha criticado mucho. Que es cierto que hay un poco más empresas grandes, pero de repente ilustrar unas cosas. El primer programa fue las ventas declaradas a SUNAT. Y ahí las empresas más grandes representaban casi 2/3 partes de las ventas. Y el crédito de reactiva que ha ido a ellos es mucho menor ese porcentaje. El crédito que ha ido a pequeñas y microempresas no solo es mayor al porcentaje, bastante mayor al porcentaje que corresponde en ventas declaradas a SUNAT, sino también bastante mayor al crédito que tiene el sistema financiero, con porcentaje que es total. Entonces creo que sí, esto suena mucho. Y las empresas más grandes no han recibido nada, porque no les interesa. 10 millones como tope, 3 meses de venta, no representan ni el 1% de las ventas en 3 meses de las empresas más grandes. Segundo, las empresas más grandes obtienen créditos a tasas más bajas, incluso que reactiva, porque los bancos, si la empresa es solvente, se pelean por ella. Es como casi un bono del tesoro, un riesgo mayor, obviamente, pero se pelean por ella. La tasa en este momento a 3 meses para el crédito corporativo está en 0.7%, menos de la mitad de reactiva. Y por último, como tenía que poner un porcentaje los bancos, de mínimo 20%, la garantía ayuda poco. Ayuda poco porque realmente la cantidad que tenía que poner ya es demasiado grande. Y pesa más el análisis que tenía que hacer de la calidad del crédito.
Continuemos. Y un punto importante también, se cambió en la segunda parte para que fuera el doble la deuda que tenían las microempresas. Pero hay que señalar que en ningún momento ha faltado dinero. En la primera parte reactiva colocamos 27.600 millones, faltan casi 3.000, y ya no había demanda. O sea, porque Juan recibió dinero, no dejó recibirlo Pedro. Y lo mismo ahora, hoy es la última subasta reactiva y probablemente nos quedemos con 4.000 millones que nos han colocado. O sea, en ningún momento el que alguien reciba excluyó a otro. No han traído, más bien, la institución financiera suficiente dinero. Pero el crecimiento ha sido muy fuerte, de todas maneras, en cuanto a crédito. Las empresas que han recibido crédito han crecido casi 50% su crédito. Y el crédito a empresas está creciendo más de 20%, casi 24%, que son niveles bastante altos. Y un punto a señalar también, son casi medio millón de empresas, son casi 3 millones de trabajadores. Y acá también frente a esto de empresa, el empleo formal, que fue la primera parte reactiva, porque no formal, pero era media formal, por llegar de estar declarando alguna venta SUNAT, en empleo formal, más de dos terceras partes del empleo está en empresas de más de 50 trabajadores y casi 50, 46% en empresas de más de 500 trabajadores. O sea, es muy difícil excluir realmente empresas de 250, 300 trabajadores si uno quería que el tejido empresarial no se resintiera. Pero bueno, continuemos reactiva, no la pena. Si quiero comparar, todo el mundo, hay más de 90 países, y eso está en un montón de blogs, que han hecho prueba de garantías. No hemos comparado incluso con los europeos, pero que he puesto solo países de América Latina. Realmente ha sido bastante exitoso. Si vemos los créditos embolsados, no lo que se anunció, en China anunciaron mucho más, en otros países anunciaron mucho más, por desembolsado. En Perú se desembolsó casi 8% del PBI, en Chile 4,2%, en Brasil, Colombia, menos del 1%. Incluso en Brasil llegó a haber garantía de 100%, pero las condiciones que se ponían eran muy rigurosas, que hizo que las empresas prefieran no tomarlo. Continuemos, por favor. Y un punto importante es que en momentos en que los bancos tienen temor a prestar, el crédito ha crecido más que en cualquiera de los 8 años anteriores. El crédito estimamos que este año esté creciendo 15%, que tenemos que irnos al 2012, que la economía crecía algo más de 6%, para tener un crecimiento similar. O sea, ha sido bastante importante. Ahora, esto, política monetaria funciona. Política monetaria en Europa y Estados Unidos hizo que se aleje la crisis Estados Unidos y Europa, pero toma mucho tiempo si no está acompañada la política fiscal. Hace 2 semanas fue al Congreso el presidente del Banco Central Norteamericano diciendo que saque el paquete, porque si no, sencillamente la recuperación va a ser más lenta. Y lo mismo viene diciendo la presidenta del Banco Central Europeo continuamente. Y lo decía Draghi cuando era presidente del Banco Central Europeo, en que Europa tampoco, básicamente por la poca disposición de Alemania, que tú has tenido superávit fiscal todos estos años, a apoyar realmente políticas fiscales más expansivas. No hubo mucho en los años anteriores. Ahora parece que puede haber algo más. Continuemos, por favor. La inflación ha sido sumamente baja. En este siglo solo competimos con Panamá y El Salvador, los tres con un poco más de 2% de inflación en el siglo. Hay que recordar que Panamá y El Salvador tienen el dólar como moneda. Otro país que tiene el dólar como moneda es Ecuador, pero la inflación de Ecuador ha sido el doble que la peruana. Incluso si vemos la inflación del año pasado, incluso la proyección de este año, la inflación peruana está debajo de Estados Unidos. Y con eso quiero ya concluir simplemente. Necesitamos realmente mantener políticas monetarias y fiscales por un tiempo. O estas políticas monetarias y fiscales pueden hacerse siempre y cuando haya confianza en los agentes económicos. El mantener la prudencia macroeconómica es fundamental.
no somos, el sol no es una moneda reserva, no podemos emitir ilimitadamente como Estados Unidos, o el Banco Central Europeo, o incluso el Banco Japón, o el Banco Suizo. Dependemos realmente que haya confianza, y por eso siempre invocamos la prudencia que se necesita. Lo mismo del lado fiscal, vamos a tener déficit fiscal alto este año y probablemente 3 años más. Requerimos el financiamiento externo. Casi 55% de los bonos lo compran extranjeros. Y por eso realmente sí, hay que tener políticas expansivas contra una percepción que la prudencia macroeconómica se mantiene. Segundo, creo que hay que mantener un marco estable, bastante estable, y creo que si queremos que la inversión privada se recupere, las reglas tienen que estar claras, tienen que ser predecibles. No podemos cambiar las reglas continuamente. Y ahí me quedo más bien para preguntas. Disculpen si me he extendido excesivamente y creo que mi internet no funciona muy bien. Debí conectarlo a la telefonía. Muchas gracias, Julio. No se preocupe, Julio. Queremos agradecerle mucho por esa claridad, por esa capacidad de síntesis de trasladar a nuestros clientes a nivel nacional, ya que nuestra operación está en 15 regiones de nuestro país, así es que tenemos muchas preguntas desde Tacna, Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Huancayo y hasta Cajamarca, es nuestra región en el norte del país. Así es que en esta parte de la interacción con nuestro público, quisiera darle la bienvenida, además de agradecerle otra vez a Julio por su brillante exposición, a Roberto González. Él es nuestro gerente general en Credinca y queríamos que nos haga un comentario sobre nuestro equipo de Trujillo y de Puno, que nos mencionaban que estamos implementando nuevas metodologías de trabajo para llegar a nuestros clientes. Cuéntanos un poco más sobre esto. Muy buenos días, Roberto. Buenos días, Fernando. Buenos días, Julio. Buenos días a todos. En verdad, en Credinca estamos muy contentos con este nuevo modelo de atención. Nos ha permitido abrir oficinas en zonas donde no estábamos, pero lo hemos hecho de una manera interesante, llevando todo nuestro equipo comercial, armando nuestra oficina, pero sin infraestructura, es decir, sin cemento, y lo cual nos permite pues, hacerlo de manera mucho más eficiente en tiempo y costo. Conocemos pues, que la esencia en la microfinanza es nuestro asesor que está al lado de nuestros clientes para resolver en lugar sus necesidades. El cliente ya no tiene que moverse, hacemos la visita, hacemos la digitalización de los documentos en su mismo puesto de trabajo, eventualmente los comités son virtuales, remotos, usamos la identificación vía reconocimiento facial, la firma electrónica, con lo cual hay cero papeles, no hay posibilidades de contagio, los clientes están muy cómodos. Esto nos permite llegar a zonas más alejadas y a más partes del país. Y lo más importante, que para lograrlo tenemos que hacer educación financiera, que es para lo que estamos, y con esto logramos nuestro propósito de inclusión. Entonces, Fernando, seguimos en estas iniciativas. Y más bien, Julio, ¿qué opinas tú del uso de herramientas tecnológicas para el mundo en la microfinanza también, ¿no? Que es un sector importante dentro del desarrollo del país. Parece que se fue el audio. Bueno, muchas gracias, Roberto. Mientras se contenta... ahí está, Julio. Adelante, por favor. Perdón. Sí. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, no la escuché. Se me fue... Decíamos que hemos logrado hacer nuestros modelos de atención usando la tecnología, pero a un mundo orientado a la microfinanza, las zonas más alejadas. ¿Y cuál es la perspectiva que ves tú dentro del desarrollo peruano de la microfinanza y el uso de la tecnología en este sector? Fernando, ¿puedes decirme tú la pregunta, tal vez? ¿Cómo no? Menciona con mucha alegría nuestro gerente general que estamos implementando buena parte de la tecnología que ha surgido en los últimos tiempos para reinventar la inclusión financiera y tratar de llegar a zonas más alejadas en nuestro país. Y él te preguntaba que cuál es la visión que tienes tú y seguramente el Banco Central sobre esta nueva tecnología para aplicar en las microfinanzas.
No son las microfinanzas. Nosotros hemos sido defensores de la banca virtual hace tiempo. La banca virtual ya tiene en el mundo más de 15 años y ha seguido creciendo. No requieren cemento. Inclusive, en España, los grandes bancos españoles han tenido que reaccionar frente a ING, comenzó a tener más hipotecas que ellos en un momento sin tener oficinas, simplemente mediante banca virtual. Y creo que es indispensable, creo que el futuro viene por ahí. Y es algo bastante complicado. Ahí el presidente está coordinando, es un tema que estamos metidos mucho en los bancos centrales hace algún tiempo, pero es un equilibrio difícil entre cuánto hace el banco central y cuánto se deja hacer al sector privado en la fintech. Creo que dentro de 20 años la forma en que operan las finanzas va a ser radicalmente diferente al que vemos ahora. Si vemos incluso vamos a un país como China, tal vez ustedes conozcan a varios turistas peruanos que a veces con la arrogancia que pueden tener algunos de ellos, dicen, ¿qué retraso están los chinos? No aceptan mi tarjeta de crédito, no podía sacar efectivo. Lo que pasa, todos ellos pagan con sus teléfonos. Y Alipay, WeChat, realmente son monstruos que han crecido, se han comprado sobre el portafolio. Han sustituido incluso casi el dinero físico totalmente, etc. Y creo lo que viene en cuanto a revolución digital en pagos, en créditos, en depósitos, administración de portafolio, Alibaba, a través de sus plataformas, ya es el mayor administrador de portafolio de China. Y los cambios van a ser fundamentales y va a ser realmente banca virtual con un montón de modificaciones. Y tenemos un equipo bastante grande, el Banco Central, trabajando esto, coordinando con muchos bancos centrales. Estamos trabajando en la parte, incluso una cosa parecida al Stack Project de la India, de inclusión financiera, pues son programas que toman tiempo. Y como siendo parte del sector público, también tenemos menos oportunidad que el sector privado para contratar a veces talento. Por eso lo que buscamos mezclar es algo de acción pública con realmente utilizar más al sector privado, que creo no solo tiene más libertad para poder innovar, sino también más libertad para estar contratando talento que el que puede tener una institución pública que dé restricciones en cuanto a montos. Sí. Gracias, Julio. Nos entusiasma mucho los esfuerzos que venimos haciendo en Credinca para reinventar la inclusión financiera. Compartimos en el accionariado de Diviso el propósito de tratar de llegar a poder ampliar la frontera de inclusión financiera tan necesaria para economías como la nuestra, en donde hay muchísimos emprendedores a nivel nacional que necesitan un punto de apoyo para seguir adelante. Dicho esto, tenemos una pregunta desde Cajamarca, en donde Carla nos pregunta que se ve muy bien la liquidez, se ve claramente el buen trabajo que ha hecho la parte macro en nuestro país. También nos preguntaban hace un momento desde Tacna sobre el tipo de cambio, que ya aclaramos que ya se respondió, que es con una tendencia a la baja para el próximo año, como mencionaste. Sin embargo, en esta pregunta quisieran saber cuál sería la tendencia de la tasa de interés en el largo plazo en nuestro país, ya que vemos que en el mundo hay tasas negativas. Estamos viendo también la gran capacidad que tiene nuestro país para poder ir a los mercados y traer dinero a tasas nunca antes vistas. Pero ¿cuánto va a durar esta fluctuación de la tasa de interés a la baja, Julio? Respondo a las encuestas. No sabemos, depende de cómo reacciona la economía, pero en principio no vemos por qué tendríamos que cambiar la tasa en los próximos trimestres. El mercado, en las encuestas que hacemos a Banco Inversión y a bancos locales, el mercado está esperando que el 0.25 se mantenga al menos hasta fines del próximo año. Inclusive frente a la encuesta de hace 3 meses, antes algunos bancos esperaban que a fin del próximo año la tasa subiera algo, 0.5, 0.5. Ahora todos esperan prácticamente 0.25. En el mundo, la tasa de interés que se está esperando es bastante baja en todo el mundo.
Es más, hay varios estudios que están haciendo ahora, bueno, hay una multiplicidad de estudios de todo tipo, pero incluso viendo pandemias de los últimos 1000 años y lo que se ha visto en pandemias, no sé cuánto servirá ahora para traducirse a esta pandemia, por lo que ha habido es periodo de tasa baja. ¿Por qué? Porque la gente era más cautelosa en gastar y eso hacía que ahorrara. Y vamos a ver qué tan importante es ese efecto. Y lo otro, que la inversión va a ser menor, por lo que también hay de menor demanda de fondos. Son estudios que han desde la peste negra del siglo XIV hasta ahora, una tasa de interés más baja en promedio, que es difícil saber. Dado que está Richard allí, es mayor que yo, recuerdo un embajador de Estados Unidos en Perú que decía que nunca podía tener más de 3 camisas o 3 ternos, ¿no? Que Harry Stroud, que ya murió. Porque había una gran depresión. Y realmente quedó tan marcado por la gran depresión, lo que sufrió su familia, que cualquier gasto le parecía casi una frivolidad. Y realmente, incluso siendo viejo, tenía un sueldo bastante alto. No se atrevía a gastar demasiado, no por tacaño, sino por lo que ha marcado los años. Y hace 2 semanas envié a presentar una conferencia sobre los años impresionables. Parece que la gente de los 15 y los 24 años que sufre una situación como esta queda bastante marcada y en muchos casos parece que su deseo de gastar receta puede ser algo menor. Mire, estoy hablando de una cosa suena, no sabemos, pero en principio parece que la tasa de interés se va a tener baja por mucho tiempo, ¿no? Muchas gracias, Julio. Acá tenemos hay muchísimas preguntas, como mencionaba, pero tenemos una última, ya que el tiempo siempre es un tirano para unas presentaciones tan buenas como esta, que quisiéramos quedarnos mucho más. Nos pregunta Víctor desde La Molina y nos menciona sobre el mercado de capitales. Hace muy poco se anunció sobre la posible fusión de las 3 bolsas, tanto la de Colombia, la de Chile y la de Perú, se hizo público hace muy poco, y él pregunta cuál sería la visión del Banco Central sobre esta posible integración frente a otros mercados mucho más grandes, ya que ha habido muchos esfuerzos para lograr la tan ansiada liquidez en nuestra bolsa local y que hasta ahora no ha sido posible. Por favor, Julio. No ha sido posible en parte por las dificultades de jugar con el tipo de cambio de diferentes monedas, todas pasan por el dólar. También se viene trabajando pagos transfronterizos, pero una cosa más a mediano plazo. Porque responder un poco, no tanto para renta variable, sino renta fija. Hemos visto que la emisión de bonos corporativos se congeló en todo el mundo casi en marzo, pero el resto de América Latina ha comenzado nuevamente a emitir en los últimos 3 meses, 4 meses. En Perú no, básicamente por el temor a que las FPs no tuvieran los fondos suficientes, no había mercado para comprar. No solo necesitamos emisores, sino también compradores. Y ahí se vuelve indispensable. Se mencionó al principio que Diviso tiene fondos mutuos creo de plazos más largos, en renta fija serían indispensables. En Chile vemos cómo los bancos emiten realmente bonos bancarios a plazo más largo. Vemos cómo en Chile el financiamiento hipotecario viene paciente por la compra de estos bonos bancarios. Tenemos una ley de bonos hipotecarios cubiertos que nadie ha emitido. Incluso una institución microfinanciera podría ser la primera. Tenemos títulos hipotecarios que nunca se han emitido. En este momento, uno de los pocos sectores donde vemos que poder demanda si se reduce la tasa de interés y las cuotas es el hipotecario. Y el Banco Central está dispuesto a apoyar ese esfuerzo, en parte con repos, en parte si la calidad de los papeles son buenas, incluso el poder comprar en mercado secundario estos papeles hipotecarios si son de primera calidad. Y digo, es bien importante esto, porque tener 2% menos de tasa en crédito hipotecario, la cuota se reduce sustancialmente y la demanda crece sustancialmente. Es un sector dinámico de mano de obra que puede ayudar mucho a la recuperación y que creo que puede ser fundamental si queremos una recuperación más rápida.
No he contestado plenamente, pero bueno, algo he contestado. Muchas gracias, muy claro, Julio, gracias. Para poder agradecer de manera muy sentida a nuestro presidente del Banco Central, queremos darle pase a nuestro director Richard Webb, que lo tenemos desde el norte del país, para que pueda dirigirse a todos ustedes, en especial al doctor Julio Velarde. Por favor, adelante, Richard. Parece que tenemos un tema del audio, por favor, Richard. No sé si está en mute. Ahora sí, adelante, por favor. Buenos días. Me ha encantado esta oportunidad de escuchar la visión de Julio para participando con este evento anual de Diviso, recordándome, haciéndome otra vez tan claro la solidez, la seriedad, el profesionalismo de nuestro Banco Central y en particular de su actual presidente. Yo creo que esa es una base que tiene el Perú y que hace posible las proyecciones relativamente esperanzadoras, diría, de recuperación y de regreso a normalidad que él está compartiendo con nosotros esta mañana. Pocas veces hay una historia tanto personal como profesional e institucional de una fuerza en un país como es la fuerza, la garantía de estabilidad y de orden macroeconómico que representa nuestro Banco Central. Y todo eso ha sido para mí muy claro en sus proyecciones y explicaciones acerca de las expectativas para el futuro. Creo que como país tenemos que estar muy agradecidos de tener esa base. Para mí me gusta pensar en términos de que el desarrollo necesita un buen piso. Y el Banco Central y la estabilidad financiera es un componente muy importante de ese piso que hace posible ya que uno trabaje, invierta, se aventure en varias formas en la economía, pero con tranquilidad en cuanto a la estabilidad de ese piso económico y financiero. Veo con mucha... me ha reforzado el optimismo escuchar esta presentación. Quisiera añadir nomás una reflexión, que es que Diviso, como todos sabemos, es una entidad que se construye en base a una apuesta por la incorporación dentro del país, la incorporación financiera. Esta Diviso trabaja con fuerza afuera de Lima, fuera de la costa incluso, y eso es parte de la apuesta que creo que es fundamental para el futuro del Perú. Y esa solidez y seriedad que ya tenemos, yo creo que financiera para todo el país, digo, solidez se va a tener que mantener a través de una creciente incorporación de todo el país. Solamente cuando realmente seamos un país donde hay una comunidad de participación política y económica, es que realmente vamos a tener la estabilidad y la seriedad para ser un gran país. Y entonces yo creo que Diviso está peleando en ese frente y que eso juega con el trabajo macroeconómico que hace el Banco Central para todos nosotros.
estoy, repito, muy agradecido de tener esta oportunidad de escuchar a Julio y Rex, que ha reforzado, diría, nuestras expectativas optimistas para el país. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias por tus palabras, Richard. Con ello, estamos dando por finalizada nuestra conferencia anual. Sin antes, obviamente, volver a agradecer muy en especial al doctor Julio Velarde, gracias a Roberto, a Richard. Y también queremos agradecer a los más de 1,000 participantes que nos están viendo a nivel nacional y que demuestran la capacidad que tiene Diviso para poder llegar a sus casas y poder decirles que juntos y con Diviso las altas finanzas dejaron de ser para pocos. Buenos días y muchas gracias.